Vale, voy a morir, ¿no? ¡Oh, joder! ¿Qué coño es eso, tío? Chicos, ¿por dónde continúo ahora? ¿Tiro recto por la fortaleza? ¿La biblioteca? ¿O voy hacia el oeste? Venga, volvemos a la zona del oeste. La torre menor del viaducto. La zona verdita bonita esa. Aquí estamos, en las antiguas ruinas de Raú. Qué bonito el lugar, Por cierto, no he visto... Toda carne corrompida acaba pudriéndose y este pedazo bebió el néctar de Santa Trina, que le concedió el descanso eterno y le convirtió en su caballero. O sea, este bebió del néctar, como yo, 50.000 veces. Y se volvió eso. O sea, Santa Trina es la mujer flor, Este lugar es bastante espectacular. Voy por aquí detrás. ¿Qué coño? ¿Detrás de la fortaleza y esto? Piedra vinculante. Manual de erudito de antigüedad. ¿Y no hay salida? ¿Esto es golpe? Yes. Momento. ¿Tú qué miras? Aquí no puedo pillar montura, ¿no? Así que puedo. ¿Hay algo al otro lado? Una escalera baja y otra sube, tío. Y esta vamos para abajo. ¿Dónde me estoy metiendo, tíos? Es como muy grande las ruinas, pero tampoco hay nada especial, o no veo nada especial yo. Este es más fuerte, Pero no mucho más. Cenizas de escorpión araña. ¡Ostras! ¿Puedo invocar a los escorpiones araña, estos feuchos? Bueno, salimos al exterior a ver qué hay por aquí. ¡Qué bonito el lugar! He entrado por ahí arriba y ahora estamos abajo. Ok. Fijaos los gigantes de fuego, cómo se ven a la distancia, en el mundo. ¡Qué vistas! Muerto. Pues sí queda fragmentos, coño. Pues es importante esto, Pues a lo mejor por aquí no había ido. Es que no lo sé ahora, A ver si podemos ir por el otro lado, desde arriba. Para allá, sí que se puede. O sea, aquí es por donde hemos entrado antes. Y luego me he perdido por otro lado. Y a lo mejor tenemos que abrir esta puerta. Estas ruinas son muy locura, Muy locura. ¿Y esto con qué conecta? Hay unos caracoles. Paranoia los caracoles, tío. Yo por si acaso... Y aquí hay un tema de salto. Un salto ahí abajo. Aquí hay un hueco, chicos. ¿Y ahora dónde llego? Voy a salir fuera porque no sé dónde estoy. Además parecen bonitas vistas. Ok. Ahí hay una cruz. Pero no puedo bajar por... bitch. Buen intento.
Los vientos también sirven para no recibir daño de caída. O sea, si bajo por aquí no recibo daño. Espera, igualmente hay plataformas, tío. Igualmente hay plataformas, sí que era por aquí. Ah, sí, 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 he podido bajar bien, tío. Necesito salir fuera. En algún... Por aquí, por aquí. Por aquí. Esto es un puto laberinto, este lugar, ¿eh? Es horrible. Por aquí salgo fuera. ¡Yes! ¿Tú eres amigo? No, no, no eres amigo. Me voy, me voy. Vamos a la gracia ya, tíos. Con lo que ha costado traspasar este puto laberinto, ¿eh? Mensaje de Dane. Hemos encontrado el árbol sellado justo delante. Si hemos de quemarlo, necesitaremos la yesca adecuada, la de Sir Mesmer. Quieren quemar el árbol. Las palabras talladas confluyen. Abandono aquí el último pedazo de carne de mi cuerpo. Fragmento de árbol. Encima se levanta el cabrón, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado. No me ha dado, no me ha dado, ¿eh? ¿Qué hay por aquí? Yo, de forma random, estoy yendo a otros lugares, os dais cuenta. Crisol florecer. Yo sigo avanzando, ¿eh? No tengo ni puta idea de dónde estoy yendo. O sea, estoy completamente perdido. ¿Esto qué es? Uf, no, uf, un momento. Déjame explorar un poquito más. Porque, oh, Dios mío. Y hay un gigante arquero ahí. ¿Cómo le das a la escalera, tío? No, da igual, ya da igual, da igual, tío. La has liado pardísima, tío. ¡No, no, no, no puede ser! Después de todo lo que he estado... ¡Joder! Con todo lo que había avanzado, tío. Vale, lo vamos a volver a intentar, ¿eh? Vale, nice, perfecto. Pillamos esto, que importantísimo. Más ceniza de espíritu venerado. Pasa que este lugar es masivo. O sea, es masivo. Yo no sé si se les ha ido un poco la olla, ¿eh? En este aspecto. ¡Ey! Aquí hay lo del tornado. Vale. Y esto es para subir ahí arriba. ¿Pero puedo bajar por aquí? Vale, y ahora saltamos. Wow, ¿dónde voy? ¡Ah, un cofre! Collar jaspeado más 2. No sé si me quiero meter por aquí, ¿eh? O sea, creo que a lo mejor el camino es este lugar. Esta puerta. Que están los mismos bichos que me acaban de matar, ¿eh? Sí. Yo creo que es aquí. Joder, son fuertes, tío. Encima está lo de la corrupción, tío. Gracias.
¡Go, go, 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 go! ¡Hostia, un jefe! Vamos allá, chavales. Romina, la santa del brote. Qué guapo el bicho, ¿no? Las mariposas que explotan, tío. Dios mío. Romina. Hostia, da volteretas. Dios mío. Dios. ¡Diche va a morir! ¿Me ha pillado? ¿Me ha pillado? ¿Me mata? Me ha metido la putrefacción, ¿eh? Mátalo antes de ser sangrado. ¡No! 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 Mierda, vaya combos, tío. Joder, tío, ha hecho como 8 golpes seguidos, eh. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Yum! ¡Yum! Para, no para, tío. No, no para el jefe, no para. O sea, no, no hay momento que se. Que pausa. No pausa. Es ram, 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 ram. Eso, dar un poquito a Tiche también, ¿eh? No, voy a morir. Estoy muerto, estoy muerto. Me faltan recursos, tío. Me he quedado sin tiches, sin pociones. Me he quedado sin nada. Lo tenemos. Muerto. Ahí está. Ya está, ya está, ya está. Ahora ha sido como fácil, ¿eh? O sea, casi que es mejor siempre el cometa y a full cometa. Recuerdo de la santa del brote. Espera, ahí hay un árbol. Examinar el árbol sellado. Con esto quitaremos... El árbol se ha ido oculta a la torre entre las sombras. No puede quemarse si la yesca de Mesmer. Ah, me falta la yesca de Mesmer. Mi Mesmer estará en el castillo sombrío ese. Me estás diciendo que si voy a las ruinas de Morth y voy a un laguito, que entiendo que será que este de aquí abajo, apareceré aquí donde está el pilar del mapa. No sé, Rick, parece falso, ¿eh?
Preparen el VIP y el VAN. Vamos a comprobar la veracidad de sus palabras. Porque es verdad que aquí hay un laguito. Bueno, ya de por sí ha valido la pena, porque aquí hay un fragmento de árbol umbrío, de puta madre. Y si entro, entiendo que por la cueva... ¿O no? Son fuertes estas putas flores, ¿eh? Sigo por la brecha, ¿eh? Uy, hay un arbolito. Curación a distancia. Y vengo por aquí. Voy a subir por aquí. A ver qué hay. Sigo avanzando. Base de Rau. Estamos en la parte baja de las ruinas de Rau. Madre del amor hermoso. Entrando por ese puto cuevecilla... en el lago ese. Vale, y un arquero. Oh, fuck. Por culo el gigante arquero. Dios, ok. Vámonos de aquí. Pero todo esto es gigante, este lugar. O sea, la verticalidad, lo repito una y otra vez, ¿eh? La verticalidad de este juego es de locos. O sea, es de locos, completamente loco. Y esto baja más. Ay, Dios mío. ¡Hostia, mira, aquí está! ¡Ya lo tenemos! Mapa ruinas de Raú. ¡Hulo! Vale, hemos desbloqueado este tornado. Vamos a usarlo. Al siguiente. Y tenemos, creo que es uno de los cuatro mausoleos del mapa, ¿no? Había el de este oeste. Este debe ser otro de los jefes estos. Mausoleo septentrional sin nombre. Septentrional. A ver qué vas aquí, tío. ¡Oso rojo! Dios mío. Vaya palizote me acaba de pegar. No tienen estamina, ¿eh? Intenta pillar la poción cuando ya no tiene, ¿eh? Bueno, si quieres spamearlo. ¿Otra vez? Nice. Hay un momento que intentan como hacer la segunda bebida, pero que no tienen más pociones, pero lo intentan. Y si le vas interrumpiendo, el tío insiste. Insiste a muerte. Garra de oso rojo. Casco colmillo. ¡Epa! ¿Qué es esto, tío? Una mazmorra al final del todo. Del abismo. Basta, no me mires. Te ruego que no me mires. ¡Arr! Entro en esta mazmorra. Duro, ¿eh?
Catacumbas del río Escorpión. Vamos a ir muy cautos, ¿eh? Ya empezamos. Y encima son los que tiran cañonazos, ¿eh? O sea, si voy a por el asaco. Voy a morir. Bro, pensé... ¡Oh, shit! Pensaba que, que era un bicho que lo podía matar y no. Esa estatua es... No tiene piedad, ¿eh? Vale, tengo resistencia ahora. No, no, no. Uy. Sin problema. Me da palo ponérmelo en acceso rápido. ¡Oh! Puto panic, tío. Qué puto susto me ha dado esa mierda. ¿Qué? ¿Pero qué? A ver, basta, ¿eh? Siempre miro la esquina equivocada, tío. No, no, un momento. Entra un pánico, chicos. Entra un pánico, pero lo hemos matado. ¿Qué hay aquí? ¡Oh, capitán de los Caballeros Negros! Los Caballeros Negros eran la fuerza principal del ejército de Mesmer. Hu, segundo al mando, poseía un ágil dominio tanto de las técnicas de hojas gemelas como de los poderes del crisol, y su espíritu habita en estas cenizas. Pese a dominar la caza de la bestia divina, siguió a su padre, Andreas, en la rebelión contra Mesmer, y al igual que él, fue encarcelado en una tumba subterránea. Mesmer lloró la pérdida de un hermano de armas. O sea, que era un tío importante, ¿eh? Oh shit, son los de los ojos. Los cabrones de Dark Souls 1. ¿Os imagináis que están conectados Dark Souls 1 y Elden Ring? O sea, los Dark Souls y Elden Ring. Prueba a rodar en la pared delante de estas escaleras. Nada. Las de mano. Que hay un puto bugazo de pared ahí. ¿Qué coño hace eso ahí, tío? El verdadero jefe de esta mazmorra son las paredes invisibles, que te llevan al vacío. Bueno, en principio hemos llegado al jefe. A ver qué me enfrento aquí, ¿eh? Primer contacto, porque casi no tengo pociones. Así que vamos a ver qué hay. Otra vez Godfrey ahí. Ah, otro caballero de la muerte. Ah, en realidad es bastante copy-paste que el que ya vimos, tío. Con la misma cara al fondo y todo. Esto no lo había visto, ¿eh? Guapísima la habilidad que me ha pegado. ¡No! ¡Fuck! Ya lo tenía. ¡Ah! ¡Sí se curó! ¡Sí se curó!
¡Voy a morir! Tiche grande por detrás. ¡Cual cobarde! Chalara de cayó a la muerte. Venga, acabada mazmorra. Por cierto, de la Santa Brote no leí nada, ¿eh? Después de que la iglesia se quemara, Romina descubrió un retorcido elemento divino que entretejió la torva putrefacción roja. Quizás así los brotes crecerían de nuevo entre los restos. O sea, que tendríamos que ir a por Mesmer ya, ¿no? Toca ya. Toca ir a por Mesmer. Es decir, toca avanzar por el castillo. O sea, tenemos que subir por aquí. ¡Quita! ¡Wow! ¡Samurai Tono! Vale, contra ese no sé si quiero pegarme ahora, ¿eh? Onikiri. Encima, como Zoro, tío. Vale, ¿quiero subir por aquí? Ay, Dios mío. Estoy en el culito del gigante. Llega una gracia. Mensaje de la cruz del almacén. Parece que la gente de la fortaleza ha inundado el barrio sagrado que lleva al árbol umbrío, impidiendo el paso. Sin embargo, no hay forma de llegar desde este almacén. Puede que en algún lugar de esta fortaleza haya otra forma de llegar al barrio sagrado. Fragmento de árbol umbrío. Las palabras talladas confluyen. Abandono aquí mi brazo diestro. ¿No hay nada aquí? Pergamino del ritual secreto. Un pergamino hecho de corteza blanca de árbol. Pocos quedan descifrar el pergamino, el cual describe el ritual secreto de la puerta divina que, según se dice, se halla en la torre envuelta en sombras. Un señor guiará al regreso de una deidad y el alma del señor requerirá un recipiente. Esto es para el castillo de las sombras ese que está... ¡No, otro de estos no! Que no... Que no tengo... ¡Oh, qué ha sido eso! ¡Ah! Subo, va, let's go, hemos llegado al mismo punto. Espera, la cola de aquí. No veo gracia. Veo el checkpoint, que está bien, pero ¿y la gracia? Tío, este lugar es una puta locura, ¿eh? La gracia está detrás de ese cabrón, ¿no? Que viene hacia aquí, tío. Esto es una mierda. Yo no, esta biblioteca la odio. Habrás dado, pero te he pegado una de hostias que lo flipas. Ah, es una mierda. Fácil. Muy dura la biblioteca, no me gusta. Tampoco me gustan las bibliotecas en ningún From Software. Ni en el Dark Souls 1, ni en el Dark Souls 3. No me gustan las bibliotecas. Las hacen laberínticas a propósito para dar por culo. Fragmento umbrío.
Tiene que haber una gracia aquí, ¿eh? Yes. Aquí hay jefe, ¿eh? Está muy oscuro todo aquí, ¿eh? Se encienden las velas. Mongrel intruder. ¿Es Mesmer? That tarnished, it seemeth. Mother, wouldst thou truly lordship sanction in one so bereft of light? Habla de Marika. Es Mesmer, sí. Yet my purpose standeth unchanged. Those stripped of the grace of gold shall all meet death. Tengo miedo, papá. In the embrace of Mesmer's flame. ¡Chiche! Dios mío, empieza con nucleares. ¡Meteorites! ¡Dios! ¡Dios! ¡Las lanzadas! ¡Uy! ¡Le he quitado la mitad! ¡Soy buenísimo! Se ha enfadado. No suffer. A lord devoid of light. No, mother. Forgive me. Se ha arrancado un ojo. El sello se ha roto. ¿Qué es? ¿Y esa sombra? Ay, Dios mío. Una serpiente gigante. Soon tarnished. Ha sacado al QB. Wilt thou be taken in the jaws of the abyssal serpent shorn of light? Vale, voy a morir, ¿no? ¡Joder! ¿Qué coño es eso, tío? Era una serpiente con una bomba nuclear en la boca. Vale, pero me ha clavado la lanza, tío. Wow. In the embrace. Me ha reventado, tío. ¿Habéis visto que ha hecho algo muy de Dragon Ball? Que es ha ido atravesando el Kamehameha, le ha ido atravesando y me ha clavado la lanza. Eso es muy, muy anime, ¿eh? Lo que ha hecho. No, porque al marcarlo me da vueltas.
Y una cosa, ahí hay para invocar un personaje. ¿Puedo invocar al cornudo ahí? ¿Puedo invocarlo en medio de la batalla? Voy a probar, ¿eh? Mira, 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 el cornamentado a full, ¿Pero el cornamentado hace alguna mierda o...? Mira, lanza hechizos, chungos. Mira, cornamentado, espabila. Tío, déjame puto en paz. Va por mí a muerte, tío. Va por mí. Va por mí todo el puto rato, tío. Pega unas hostias. Dale, dale, chicos, yo pillo agro. Dios, 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 Dios. ¿Y esa habilidad? What? Me ha hecho la invocación del Orochimaru. La serpiente gigante. Esto es muerte, ¿no? Lifeless creature, embrace thine oblivion as shall. Ahora sí. No, no me la agarre, no. Morir. ¡Lo hemos ganado! Marca. A curse upon thee. Le tiene una maldición a Marika. O a mí. Recuerdo del empalador, Jeska de Mesmer. Their pain. All that they felt. Do you understand now? Se ha vengado, ¿eh? Sí que sí, amigo. Una serpiente malévola se retorció dentro de Mesmer, por lo que su madre le arrancó el ojo y lo sustituyó por un sello de gracia, que es lo que ha roto en el combate. Sin embargo, su miedo la obligó luego a esconder a su hijo en el Reino de las Sombras. Le tenía miedo a su hijo. Oculto junto al pecado original, su odio fue creciendo. Oh, this new crazy mother...